Hola, buenos días a todos. Otra vez estamos aquí iniciando esta semana. Sería más o menos nuestra cuarta temporada de cuarentena. Con esta iniciativa de Actualícese para acompañar contadores, empresarios, administradores, estudiantes, economistas y abogados y toda la comunidad en general para que estos días de confinamiento, estos días de cuarentena, además de que estemos en casa, resguardados, protegiéndonos, pues también estemos actualizándonos y aprendiendo temas de interés, temas que nos competen demasiado, como por ejemplo el tema de la UGPP. Hoy tenemos con nosotros al doctor José, perdón, Andrés Acero. El doctor Andrés Acero Garzón es contador público, es especialista en revisoría fiscal, tiene estudios en derecho laboral y seguridad social. Ha trabajado, tiene una amplia experiencia en firmas de auditoría internacionales y nacionales y desde hace 9 años está trabajando con la Unidad de Gestión para Fiscales. Él es el coordinador de fiscalización y pues tenemos toda su experiencia para que nos resuelva inquietudes acerca de esas nuevas normas que tenemos a propósito de los decretos por la emergencia social. Entonces, doctor Andrés Acero, bienvenido a Charlas en Casa, Charlas con don Hernando, acompañando a toda la comunidad. Don Hernando, buenos días, iniciando semana. Buenos días, mi doctor Andrés y Carolina, Buenos y días, a todos doctor. los que nos escuchan. Tenemos que agradecer a Andrés, como funcionario de la UGPP, por esta presencia, que es muy interesante. A los contadores nos interesa sobremanera los temas relacionados con la UGPP. Y es una colaboración que usted nos hace que es muy interesante. Voy a decir algunas frases que he encontrado por allí que nos interesa. El coronavirus ha cambiado la normalidad, normalidad de la que a diario nos quejamos, pero que ahora echamos de menos. En los peores días debemos recordar que no hay árbol que el viento no haya sacudido. La vida pone obstáculos y trabas, pero con fuerza y determinación pueden superarse. La vida nos ha retado a una dura batalla, pero seremos vencedores. Debemos estar unidos ante las dificultades, ahora más que nunca. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo, aunque sea virtual, para cada tristeza. La última, el coronavirus ha hecho que no nos podamos besar ni abrazar, pero eso no quiere decir que tengamos que dejar de demostrarnos cariño y amor. Tiene la palabra mi doctor Andrés. Bueno, doctor, ¿no? Qué buenas reflexiones para empezar este día, esta semana. Como lo decía la doctora Carolina, sin lugar a duda, la cuarta temporada de nuestra cuarentena, ya con algunas exenciones. Hoy nuevos sectores inician sus actividades o retoman sus actividades de forma no, pues no normal, porque ya, como lo decía el doctor Zuluaga, la normalidad no volverá a darse en un largo tiempo, Una nueva pero normalidad. una nueva normalidad que nos invita a sacar lo mejor de cada uno. Y bueno, desde la unidad de gestión pensional y para fiscales, pues también esta nueva normalidad nos ha invitado a tomar una nueva perspectiva y también a hacer mucho más incentivar nuestro ánimo de apoyar a los empresarios, de apoyar a los aportantes del sistema de la protección social, para que precisamente nos dejen de ver como ese coco, como ese miedo que se da por la responsabilidad que nos es otorgada a nosotros. Tenemos un espacio pues corto para la cantidad de tema que tenemos y que es la unidad de gestión pensional y para fiscales. Pero el día de hoy, precisamente, el propósito de esta conversación es poder compartir con ustedes un poquito de esos aspectos normativos, toda esa cascada de normas, de circulares que nos llegaron y que sin duda alguna nos pusieron a pensar y a repensar qué era lo que teníamos que hacer en nuestro día a día. Yo he estado muy, Es como muy, muy decir, atento diría escuchando las diferentes bien. charlas que han venido dando a través de Actualícese y sin duda alguna han sido muy valiosas.
pero quiero rescatar que desde la unidad de gestión pensional y para fiscales, desde hace algunos años queríamos o hemos venido recorriendo el país de forma incansable, tratando de dejar algunas herramientas. Y pues ahora con estos, con esta coyuntura, pues qué bueno tratar de dejar esas herramientas o esos recorderis de tantos temas tan importantes. Entonces, tenemos un marco normativo, como les decía, nos rigen algunas responsabilidades dadas por lo que establece el Código Sustantivo del Trabajo, dado por lo que sin duda alguna nos han traído decretos legislativos y es muy importante que podamos tener claridad sobre estos aspectos, principalmente y sin duda alguna la circular 021 fue esas primeras circulares que emite el Ministerio de Trabajo dándonos algunas nociones de lo que podemos hacer, como el trabajo en casa, el teletrabajo, la jornada laboral flexible, las vacaciones, los permisos remunerados, el salario sin prestación del servicio. Entonces nos trae una serie de aspectos muy importantes que se vuelven relevantes al momento de saber qué acciones íbamos a adoptar. Nace la circular 022, que más adelante hace la recomendación de tener mucha precaución con coaccionar a los trabajadores frente a la suspensión de los contratos de trabajo, frente a la solicitud de licencias no remuneradas. Y después nace un decreto, el decreto 488, esos primeros decretos que nos generan una serie de cambios o de alivios para los empresarios. Y es principalmente, me quiero referir frente al aviso sobre el disfrute de vacaciones. ¿Por qué? Porque ahí nos decía básicamente que se rompía esa rigurosidad que debía existir de esperar 15 días y el protocolo y la formalidad de la solicitud de vacaciones o del enviar a vacaciones a mis trabajadores. Y ahí me dice, usted lo puede hacer con un día de anterioridad, ¿cierto? De antelación. Después nace el decreto 588 del 2020, decreto muy importante que también nos genera esa reducción de aportes a pensiones, generando una disminución, una posibilidad de que los empleadores opten por disminuir ese aporte, pasando del 16 al 3%. Y ahora nace la semana pasada, allí nace el día viernes el decreto 639 del 8 de mayo. Y básicamente aquí lo que se termina generando es un programa de apoyo al empleo formal. Y es donde uno empieza a entender la importancia de la formalización, donde uno empieza a entender que toda esta formalización que la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales ha venido buscando y que tiene como pilar cuando fue creada en la ley 1151 del año 2007, nos invita es básicamente a eso, a incentivar a todos aquellos empleadores, todos aquellos aportantes que actúan de forma correcta frente a sus trabajadores y que sin duda alguna quieren seguir actuando porque quieren seguir sosteniendo sus nóminas y entonces se crea este beneficio. Entonces, aterrizando todo este marco normativo, lo debemos aterrizar en esos aportes que hacemos de contribuciones para fiscales de la protección social, donde tenemos básicamente aquí dos grandes sistemas de lo que se conforman estas contribuciones, y son dos sistemas, el sistema de seguridad social y el sistema de parafiscales. El sistema de seguridad social que se conforma por los subsistemas de salud, pensión y riesgos laborales, y el sistema de parafiscales que se conforma por los subsistemas de cajas de compensación, SENA y CBF. Esos son los aportes o son las contribuciones que hacemos mes a mes como empleadores por nuestros trabajadores o como independientes que lo hacemos a través al sistema de seguridad social única y exclusivamente o de forma obligatoria al sistema de seguridad social en principio. ¿Y a qué le debemos apuntar? Y dentro de esta coyuntura le debemos apuntar a que esos aportes se hagan de forma adecuada, completa y oportuna.
¿Y qué es eso de adecuado, completo y oportuno? Pues no es más sino cumplir con los marcos normativos y las disposiciones normativas que, valga la pena mencionar, no han tenido mayores cambios. Como les decía, yo ahorita solamente podríamos hablar del decreto 488, en el cual efectivamente hay un cambio para efectos de los aportes o de la rigurosidad frente a la solicitud de vacaciones. Pero del resto, frente a aportes, no ha habido, y el 558 que me dice los aportes, la tarifa de aportes a pensión. Pero eso es, miren que me habla de tarifas, no me habla de base de cotización. Las bases de cotización siguen siendo las mismas, tengo que cumplir con los aspectos que están establecidos para ello. Y entonces, sin duda alguna, se hace muy importante tener presente que ante las decisiones que ustedes como empresarios están tomando, que ante las decisiones que muchos asesores nos están dando, tenemos que ser muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque no obstante yo tome una decisión, el día de mañana me puede generar una repercusión en caso que esa decisión que yo tomé no hice adecuadamente los aportes al sistema de la protección social. Y entonces, teniendo claridad esos dos grandes sistemas de los que hablamos aquí, lo siguiente que tenemos que tener claridad es qué tipo de empleador o qué tipo de condición o de obligado soy yo. ¿Yo soy un obligado como un trabajador independiente o soy obligado por ser empleador? ¿Cierto? Digamos que empresa se refiere también a empleador. Entonces, como trabajador independiente, yo tengo la responsabilidad de hacer mis aportes a seguridad social. No ha habido ningún cambio significativo a partir de la ley 1955 del 2019, que recordemos que aquí, en el artículo 244, trae una salvedad muy importante para los independientes y que quiero mencionarla, y es que el trabajador independiente estará obligado a cotizar única y exclusivamente cuando su ingreso neto sea igual o superior a un salario mínimo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir eso de ingreso neto? Es el resultado de sus ingresos menos los costos y gastos asociados a ese hecho generador de ingreso, o el resultado que dé de sus ingresos y la aplicación de las presunciones, de los esquemas de presunción de costos que fueron dados por la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales a través de la resolución 1400 de 2019 y 209 de 2020, de febrero de 2020, en las cuales se crea un sistema, un esquema de presunción de costos para las diferentes actividades económicas que puedan llegar a tener los independientes. Entonces, si en ese ejercicio el ingreso neto es inferior a un salario mínimo, no existirá la obligación de aportar a seguridad social. Entonces, eso es muy importante tenerlo presente, porque tal vez algunos en estos momentos están sintiendo agobiados, angustiados, porque ¿cómo hacen esos aportes si no han tenido ingresos? Aquí está la tabla de salvación. Ahora bien, ¿estamos buscando un cubrimiento del sistema? Si lo estamos buscando, pues habrá que cotizar por lo menos por un salario mínimo, ¿bien? Pero digamos que no existirá esa obligatoriedad. Entonces, esto es muy importante tenerlo claro. No obstante, esos trabajadores independientes pueden ser a su vez empleadores. ¿Y qué tipo de empleadores pueden ser? Muy seguramente del régimen privado, ¿cierto? Que pueden ser, que son aquellos que se rigen por el Código Sustantivo del Trabajo, pueden ser cooperativas de trabajo asociado, ya no será un independiente, sino una cooperativa de trabajo asociado que tenga trabajadores asociados, o hablar de empleadores del sector público, y cada uno de ellos rigiéndose por lo que le corresponde regirse, que es el Código Sustantivo del Trabajo, el régimen de compensaciones o el régimen de los servidores públicos. Y entonces, al yo ubicarme con esa responsabilidad que tengo como empleador, pues puedo empezar a hablar de una conformación o de una construcción del ingreso base de cotización. Y para tener esa claro sobre esa construcción del ingreso base de cotización, pues tenemos que tener en cuenta tres pilares. Y son tres pilares que sin duda alguna se hacen relevantes en estos momentos tener en cuenta. Porque tenemos uno que se denomina pagos salariales. Nos lo dice el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo. Nos dice,
son pagos hechos en los trabajadores en dinero o en especie, cuyo fin es retribuir el servicio del trabajador. Y aquí queremos hacer un énfasis especial, porque tal vez nos veamos tentados en esta coyuntura a desnaturalizar lo que per se es salario. Y miren que podemos caer en ese riesgo futuro de una demanda por parte de nuestros trabajadores o inclusive de un proceso de revisión o de verificación por parte de las entidades de vigilancia y control. ¿Y por qué lo decimos? Porque ya hemos venido escuchando preguntas de, venga, yo puedo las comisiones, ya no llamarles comisiones, sino bonificaciones. Yo puedo disminuir a pesar de que el trabajador tenga las mismas condiciones laborales, tenga exactamente las mismas responsabilidades, le puedo disminuir el salario y a eso le puedo llamar de otra manera. Entonces habrá que tener mucho cuidado porque el artículo 127, como les decía, no ha tenido ningún cambio. Y miren lo que me dice allí, me dice que su naturaleza salarial no cambia por el hecho de adoptar una denominación distinta a las contempladas en el Código Sustantivo del Trabajo. Entonces, se hace muy importante tener cuidado con eso. No desnaturalicemos. Si el trabajador sigue realizando su labor, sigue generando unas comisiones, pues seguirán siendo comisiones. No tratemos de llamar a lo que es salario como un pago no salarial. Por otro lado, tenemos otro pilar que es muy importante, que son los pagos no salariales. Y esos pagos no salariales, pues nos dice el artículo 128, que podríamos hablar que es el marco de todo lo que son pagos no salariales, que son los pagos que doy en dinero o en especie a los trabajadores para que puedan desarrollar a cabalidad sus funciones o beneficios o auxilios que le doy a estos con el objetivo de generar un bienestar. Y esos son pagos que en estos momentos pueden estar tomando ustedes decisiones frente a crear nuevos tipos de pagos. Y lo vamos a ver ahorita unos casos que ya estamos viendo que se pueden estar dando y pues que habrá que evaluarlos cuál puede ser su impacto. Y por otro lado, el otro pilar son las novedades. ¿Y qué nos habla de las novedades? Nos dice que las novedades son todos los reconocimientos que debo hacer como aportante del sistema, como empleador, por mis trabajadores cuando estos presentan alguna novedad. ¿Qué tipo de novedad? Novedades que generan ausentismo. ¿Como cuáles? Como las licencias remuneradas, que ahorita ya hemos escuchado que se han venido dando con algunos empleadores dieron licencias remuneradas. Vacaciones, el disfrute de las vacaciones. Algunos empleadores optaron por decirle a sus trabajadores voy a enviarlo a vacaciones a que esos periodos que ya tenía cumplido los disfrute de una vez o determina vacaciones colectivas, entonces optó por esa decisión. Puede haber licencias no remuneradas, ¿cierto? El trabajador pudo haber solicitado licencias no remuneradas o pudo haberse dado una suspensión del contrato si usted como empleador está dentro de las causales o lo cobija, alguna de las causales del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, o inclusive pueden haber incapacidades, ¿cierto? Que no obstante que estamos en esta situación, hay incapacidades, aunque hemos visto curiosamente que las incapacidades se han disminuido, creemos todos que porque ya ahora da miedo ir a las clínicas a que lo revisen a uno, ¿no? Entonces ya la gente no se incapacita hoy por hoy. Y es un indicador que ya se ha venido dando de parte del Ministerio de Salud. Las incapacidades por lo que se daba normalmente de incapacidades los lunes y los viernes se han venido disminuyendo. Y después de festivo se han venido disminuyendo. Entonces, pero son novedades y son novedades que tenemos que tener en cuenta y son novedades que tenemos que analizar muy bien porque eso genera un impacto en las bases de cotización de forma significativa. Entonces, teniendo en cuenta estos pilares, pues yo ya puedo hablar de una construcción de ingresos base de cotización y entonces podría decir que los ingresos base de cotización son dos grandes ingresos base de cotización los que yo conformo. ¿Por qué dos grandes ingresos base de cotización? Porque usted tiene dos grandes sistemas, lo decíamos hace un momento, el sistema de seguridad social y el sistema de para fiscales. Entonces, para el sistema de seguridad social, pues tengo que tener claro
que esas contribuciones, esos aportes los hago con base en tres componentes: en pagos salariales, pagos no salariales que exceden el 40% del total remunerado y el cálculo de novedades del periodo. Y por otra parte, el IBC para fiscales, que decimos que son la suma de los pagos salariales y el total pagado por vacaciones. Pero ¿qué tipo de vacaciones son las que me habla este componente? De esos pagos que se dan con ocasión de las vacaciones disfrutadas, de las vacaciones compensadas en dinero, de las vacaciones en liquidación de contrato. Entonces, si vemos toda esta globalidad, si vemos todo este entorno, nos permite a nosotros, sin duda alguna, llegar a establecer que efectivamente yo no construyo ingresos base iguales, que es uno de los grandes errores que se cometen, que pensar que los ingresos base de cotización de seguridad social y de parafiscales son exactamente iguales para los dos, ¿no? Realmente pueden ser muy diferentes estos dos bases de cotización. Y de hecho, en el sistema de seguridad social pueden haber dos bases de cotización diferentes. Entonces, lo vamos a ver ahorita con un ejemplo muy rápido, los cuales, pues, la idea es que vamos a tratar de aterrizar un poquito todo esto que hemos hablado. Y entonces aquí empieza otra vez a ser importante una serie de conceptos que nos ha dado, han venido naciendo a través de beneficios que se dan en los marcos normativos. Por ejemplo, el beneficio que nace con la ley 1607 del 2012, cuando me crean el impuesto para la equidad, y atado a ese impuesto para la equidad se crea el beneficio de exoneración para quienes puedan acogerse, de exoneración de aportes en salud, SENA e ICBF, por los trabajadores o sobre cuyos trabajadores devenguen de forma individual menos de 10 salarios mínimos en el periodo. Y entonces esto se hace muy importante hoy por hoy, porque algunas de las decisiones que podamos tomar pueden impactarme ese beneficio. Eso lo podemos decir, por ejemplo, en el total devengado, entonces, que es la suma de todos los pagos salariales, ese pilar de pagos salariales, más el pilar de pagos no salariales, más las vacaciones pagadas. Entonces, esos tres componentes serán los que hagan que el total devengado, si excede los 10 salarios mínimos, que para el año 2020 son 8.778.030 pesos, harán parte de, me obligarán a cotizar, hacer aportes a salud, tarifas completas, a SENA y a ICBF. Bien. Y por otra parte, otro componente que otro concepto que se hace relevante, que es el total remunerado. ¿Por qué? Porque lo veíamos dentro de uno de los componentes del ingreso base de cotización, que es el total de pagos, esa comparación que debo hacer del total de pagos no salariales frente al total de la remuneración, al 40% del total de la remuneración. Y entonces el total remunerado, pues no es más sino la suma de todos los pagos salariales más los pagos no salariales. Eso sí, habrá que excluir de allí las prestaciones sociales de los títulos octavo y noveno, que en el artículo 128 del Código Sustantivo del Trabajo están incorporadas como un pago no salarial. Entonces, es muy importante esto porque empiezan a adquirir especial relevancia. Y entonces, frente a este concepto de pagos no salariales, Yo he venido siempre recalcando esto, y es el acuerdo 1035 del año 2015. Es un documento muy sencillo que emite la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales y que hoy siempre ha adquirido especial relevancia porque da un punto orientador de lo que para la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales son pagos no salariales. Y en especial, en esta ocasión, quiero centrarme en dos aspectos muy importantes frente a este acuerdo 1035. Y ese es este primero. Mire, habrán decisiones que tal vez usted como empleador esté ya pensando adoptar frente a la situación que estamos viviendo, a nuestra nueva realidad. ¿Y cuál es esa? Lo decíamos en la circular 021, que el Ministerio de Trabajo nos decía, usted podrá optar por enviar a sus trabajadores a hacer trabajo en casa, ¿cierto? Pero el trabajo en casa tiene unas condiciones específicas dadas por una limitación. Me dice que es una
situación extraordinaria, en eventos extraordinarios, ¿cierto? Pero ya estamos pasando a pensar en una situación permanente de trabajo en casa. Entonces ya no será trabajo en casa, sino que ya estamos buscando adoptar medidas como el teletrabajo. Y esas medidas del teletrabajo pues pueden incurrir en pagos por parte de los empleadores hacia los trabajadores. Y miren lo importante que me dice aquí el artículo 128. Me dice, son pagos no salariales lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desarrollar a cabalidad sus funciones. Y hay un componente aquí que quiero subrayar y es este, los elementos de trabajo. Entonces, miren que ya me habla de elementos de trabajo. Entonces, en caso que yo genere un pago al trabajador en dinero o en especie, con este componente tendré que empezar a evaluarlo porque me va a afectar este componente del total de los pagos no salariales. Entonces, es importante hacer ese llamado de atención. Esto no es de la UGPP, no es un concepto, no es un criterio de la UGPP, es simple y llanamente una lectura juiciosa del artículo 128. Yo siempre he dicho que el artículo 128 fue maravillosamente creado para dar ese lineamiento de lo que son pagos no salariales, pero desafortunadamente su redacción no era la más afortunada, porque si ustedes lo han leído es larguísimo, complejo de leer. Yo creo que una de las cosas que siempre le he dicho a quienes hicieron parte de la mesa de trabajo para crear este acuerdo 1035 fue lo mejor que ustedes pudieron haber hecho, fue sin duda alguna con todos los sectores, gremios con los que nos sentamos para hacer este trabajo. El mejor avance que pudimos haber hecho fue sin duda alguna haberle dado un orden a ese artículo 128, que es muy bueno, es muy orientador, pero no era fácil, una lectura fácil. Entonces en esa lectura, pues sin duda alguna aquí vamos a ver, vemos que están estos componentes. Y otro que se puede estar generando sin duda alguna son los beneficios o los auxilios. En estos días yo escuchaba en algunas de las presentaciones que se hablaba de tener mucho cuidado con esto de los beneficios o los auxilios, y sin duda alguna hay que hacerlo, hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, usted puede estar creando beneficios. Algunos dirán, no, pero ¿quién va a crear beneficios en estos momentos? Claro, han sucedido ya casos en los cuales, por ejemplo, empresas han tenido que ir a la suspensión de los contratos y han pedido esa autorización ya al Ministerio de Trabajo, y una de los sustentos que han dado es, vea, yo creé un auxilio para efectos de mis trabajadores, pues porque no les puedo pagar su salario completo, tengo que entrar en esta situación de suspensión temporal de los contratos, pero creé un auxilio para un mercado, por ejemplo. Entonces, esa decisión, ese auxilio nuevo, esa decisión que se está adoptando, esa decisión, esa medida que se está tomando, sin duda alguna nos genera una repercusión, porque tendré que empezar nuevamente a valorar cómo serán esos aportes a seguridad social. Entonces, dentro de esto, pues es muy importante dejar también otra claridad, y es que cuando usted brinde auxilios, cuando usted brinde esos auxilios, usted deberá cumplir con dos condiciones. Uno, que estén acordados, y dos, que las partes hayan dispuesto expresamente que no constituyen salario. Entonces, la recomendación que les hacemos desde la unidad es, hay que dejar esa formalización. Hay que buscar la forma cómo formalizar, valga la redundancia, esa situación que se ha contraído con los trabajadores, esa nueva decisión, ese auxilio. Y no solamente porque vaya a aparecer el día de mañana la UGPP, no solamente porque venga una entidad de vigilancia y control, sino porque su trabajador el día de mañana, en esta coyuntura, yo siempre he dicho, en las coyunturas y cuando todos somos amigos, todo es perfecto. Aquí no firmemos ningún documento, aquí no firmemos nada, que esto aquí no hay ningún problema. Pero el día de mañana, frente a una demanda, pues muy seguramente a quien se le va a valorar o se le va a dar credibilidad va a ser al trabajador, ¿cierto? Y no al empleador. Entonces, lo mejor es usted dejar estos acuerdos debidamente suscritos para
poder garantizar y salvaguardar a la compañía. Entonces, hoy por hoy hay muchas herramientas tecnológicas que nos permiten dejar eso suscrito, dejar esos acuerdos para mitigar esos riesgos. Entonces, teniendo claridad sobre esto, quiero mostrarles dos escenarios muy, muy sencillos frente a lo que puede pasar en estas decisiones que estemos adoptando. Este es un esquema que yo he venido manejando hace muchos años, pero me parece muy sencillo, y es que usted todos los pagos no salariales que haga a sus trabajadores, que esté optando en este momento por hacer a sus trabajadores, usted tendrá que incluirlos en una bolsita. ¿Para qué? Para efectos de esa comparación. Entonces vamos a hacer estos dos ejercicios o estos dos ejemplos. Claro, claro. Lo voy a interrumpir, claro, porque aquí encuentro dudas que de pronto nos sirven para despejar en la siguiente parte de la presentación. A ver, me dice, ¿qué pasa con los bonos? Esos bonos que se entregan al trabajador, que son para la educación de los hijos del trabajador. Esa es una pregunta. La otra es, ¿qué pasa? O sea, dice, si le entrego al trabajador un computador de 2 millones y una impresora de 1 millón o de 2 millones, ¿lo tiene que tener en cuenta como pago no salarial? Bueno, por lo pronto esas. Tengo más, pero pues como que tienen que ver con este tema. Estas. Uh-huh. Bueno, doctora Carolina, entonces, a ver, te cuento. Digamos que frente a los beneficios que damos a los trabajadores, bien sea por bonos de escolaridad para sus hijos, para ellos mismos, esos bonos entran aquí, mira, entran dentro de estos beneficios o auxilios que yo le doy a los trabajadores. Entonces, siempre tendré que valorarlos para ver cuál es ese efecto dentro de los pagos no salariales. Vuelve y juega. Inicialmente se vuelve un pago no salarial. En ningún momento la unidad ha dicho que eso sea un pago que se vuelva salario, ¿cierto? Ningún pago que yo le doy al trabajador como que esté estipulado como un beneficio o un auxilio se vuelve salario. ¿Qué sí tendremos y qué es lo que nosotros como unidad valoramos mucho? Que exista esa evidencia de que está acordado y que se haya dispuesto expresamente. Entonces, ya digamos que la experiencia nos ha dado a conocer y a entender que muchas veces el empleador o anteriormente los empleadores no tenían esa rigurosidad, ¿cierto? Ese cuidado de plasmar esto como pagos no salariales. Entonces, ya han venido adoptando esas medidas. ¿Por qué? Porque al final del día, no solamente por, como lo digo, porque la UGPP aparezca en sus vidas, sino porque, sin duda alguna, pues el trabajador el día de mañana puede decir, no, a mí eso es como que eso que me daban para el auxilio de la educación de mis hijos era parte de salario. A mí me dijeron que eso era parte de salario. Y entonces empieza esa discusión, venga, sí o no. Entonces, ¿quién va a aprobar? ¿Quién va a decir que sí o no? Pues lo mejor, yo siempre he dicho que lo escrito está y sin duda alguna será una salvedad. Y con la otra pregunta que me haces es frente a esos pagos, a esas dotaciones que les doy a los trabajadores. Ahí tenemos una gran discusión porque desafortunadamente, como les digo, la redacción del artículo 128 nos permite dar las dos interpretaciones. Nos permitiría decir lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, no para su beneficio ni para enriquecer, sino para desarrollar a cabalidad sus funciones. Entonces, en ese orden de ideas, si yo le doy a título de regalo el computador y la impresora, pues terminará siendo un pago que le di para que desarrollara sus funciones, pero después se volvió en un ingreso, digamos que al final del día sí volvía un pago no salarial ese insumo. Pero si yo lo que hago es que tengo ese computador y esa impresora para, sigue siendo inventario de la empresa, sigue siendo propiedad de la empresa, pues lo único que yo se lo estoy dando es a usted prácticamente en préstamo, en administración para que usted desarrolle su función, pero el computador sigue siendo mío. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay empresas que esto me acuerda a mí alguna vez en una empresa donde me decían, me dijeron en alguna firma, nosotros le vamos a dar el computador, pero se lo vamos cobrando mensualmente. Entonces yo decía, entonces me hacían una figura allí como medio rara, pero al final del día el computador quedaba para mí. Entonces, pues, ¿qué se volvía? Podría ser un pago no salarial, pero para efectos de
que se pudiese materializar como un, posiblemente o algo para incluir aquí. Pero en ese caso, en ese ejemplo sencillo que tú me estás haciendo, sin duda alguna, eso será un activo de la empresa y en tanto no se tendrá en cuenta para efectos de este cálculo. Perfecto. Bueno, entonces, les decía yo que frente a estas decisiones que estamos tomando, sin duda alguna pueden haber decisiones que impacten la base de cotización. Miremos este ejemplo. Tenemos un trabajador, esta es la cotidianidad. Esto era, mejor dicho, antes del 30 de marzo, ¿cierto? Aquí tenemos que hablar que la historia de esto se dividió en dos, antes del 30 de marzo y después del 30 de marzo. Entonces, antes del 30 de marzo, nuestra cotidianidad era tener un trabajador que tenía un salario de 2 millones de pesos, que tenía pagos no salariales de 800 mil pesos, y pues usted tendría que hacer la evaluación siempre, o yo tendría que hacer siempre la evaluación del total de remuneración y de vengado, ¿cierto? El total de vengado, pues ¿para qué? Para saber si ese trabajador excedía o no los 10 salarios mínimos, y el total de remuneración para efectos de saber si excedía o no el 40%. Entonces, este ejercicio, supongamos que muchas empresas lo hicieron en algún momento, hace mucho tiempo, y lo habían ya dejado como engavetado porque decían, no, pues mire, yo ya hice mi ejercicio, yo ya dije, mire, el total de vengado, o sea, pagos salariales, pagos no salariales y vacaciones, en este caso no hay vacaciones, pues nos da 2.800.000, claramente eso está por debajo de los 10 salarios mínimos, yo me puedo acoger al beneficio de exoneración de aportes en salud, SENA y CBF, ¿cierto? Esa era su cotidianidad, y yo puedo decir casi que los aportantes hacían un copy-paste de la planilla integral de liquidación de aportes todos los meses, porque no había ningún cambio, la vida era normal. Y frente a la remuneración, ese cálculo decía, mire, yo ya había hecho el cálculo, entonces 2.800.000 por el 40% me da 1.200.000 y 800.000 pesos menos 1.120.000 pesos, perdón, me da menos 320.000. ¿Qué quiere decir eso? Que la base de cotización era 2 millones de pesos en seguridad social, 2 millones de pesos en parafiscales. Y entonces, pues yo podría decir, no tengo ningún inconveniente aquí, yo no tengo ningún problema. Estas cotizaciones son perfectas, son lineales, son transparentes. Mi base de cotización de seguridad social, 2 millones, mi base de cotización de parafiscales, 2 millones, y aportaba salud, solamente la parte correspondiente al trabajador, 4%, pensión, riesgos y caja de compensación, y paré de contar. Pero llega una nueva situación, y entonces este empleador toma una decisión o hace un acuerdo con su trabajador, que también nos ha dado esa posibilidad frente al cumplimiento de ciertos requisitos normativos, de disminuir el salario. Entonces, yo disminuí el salario. Lo que era un salario de 2 millones de pesos, lo disminuí a 1 millón de pesos porque cumplí una serie de condiciones. Y entonces, ¿qué pasa acá? Tengo que volver a hacer la evaluación. Y es algo que muchos aportantes no están haciendo, no están volviendo a hacer esa evaluación. Entonces, antes un salario de 2 millones, ahora un salario de 1 millón. Pero le dicen, el empleador le dice al trabajador, tranquilo, no se preocupe que los beneficios se los voy a conservar. Voy a respetarle a usted esos beneficios no salariales que tiene. Entonces, su nueva realidad es un salario, un total de vengado, un total remunerado de vengado de 1.800.000 pesos. Bueno, se nos cayó la comunicación. José, ¿me escuchas? Sí, claro. Bueno, entonces démosle un tiempito al doctor Andrés Acero que se conecte. Mientras tanto, tenemos un montón de gente conectada. María Janet Castillo, muchas gracias por compartir el link. Nancy Falla. Tengo por acá Dani Blanco, Jorge Alberto Ceballos, Mireya, Sandra González, Walter Muñoz. Bueno, tenemos un montón de gente conectada en este momento y pues que nos han hecho consultas. Don Hernando Zuluaga. Ah, bueno, por acá creo que está ingresando de nuevo. Hola, doctor. Ya. Perfecto. Otra vez aquí. Qué pena. Listo. Con ustedes. Un bajón. Bien. No hay problema. Continuamos. Entonces les decía que en este escenario, pues sin duda alguna se nos complica
un poco. Perdón, aquí yo hago una cosita. Se nos complica un poco, ¿por qué? O nos cambia ya la perspectiva, porque algo que anteriormente era un pago no salarial, que no nos generaba ninguna afectación, ahora nos genera 80 mil pesos de exceso. Quiere decir esto que vamos a tener una base de cotización para seguridad social de 1.000.000 de pesos más 80 mil pesos, es decir, 1.080.000 pesos de seguridad social, y en parafiscales solamente una base de 1.000.000. ¿Por qué? Porque recordemos que este artículo 30 de la ley 1393 de 2010 se refiere única y exclusivamente a las cotizaciones a seguridad social y no a parafiscales. Y entonces, pues esto me genera, si bien sí me ha generado un alivio, me ha generado una reducción en las bases de cotización, pues tendré que hacer una nueva evaluación para efectos de ese posible impacto. Y este es un llamado que les queremos hacer porque tal vez muchos han tomado esta decisión y frente a esta decisión hay un nuevo escenario que debemos evaluar. Frente a cada decisión que ustedes estén tomando, es la recomendación que nosotros les hacemos, evalúen ese impacto que pueda tener. Otra de las circunstancias que puede darse es, por ejemplo, los trabajadores donde efectivamente tenía un salario de 6 millones de pesos, pagos no salariales de 3 millones de pesos, total remuneración de vengado de 9 millones de pesos. ¿Esto qué nos va a decir? Que 9 millones está por encima de los 10 salarios mínimos, por ende yo no me voy a poder acoger a esa exoneración de aportes. Esa era mi cotidianidad, yo no me podía acoger a ese beneficio. Pero frente al 40%, si lo vemos aquí, 9 millones por el 40%, 3.600, los 3 millones no exceden en nada estos 3.600. Es decir, que mi base de cotización para los dos sistemas era de 6 millones de pesos, pero hacía aportes a salud, pensión, riesgos, cajas de compensación, SENA y CBF con tarifas completas. Entonces, es muy importante tener esta claridad porque frente a posibles cambios, por ejemplo, como el que vemos aquí, este es un empleador que le dice, ya vamos a llegar a un acuerdo, ya no le voy a pagar los 6 millones de pesos como salario, le voy a pagar 5 millones, le voy a disminuir en 1 millón, pero no se preocupe que ese millón se lo voy a convertir en un pago no salarial. Y entonces se lo convierte en un pago no salarial, la cotidianidad sigue siendo los mismos 9 millones, tendrá que aportar a todos los subsistemas tarifas completas, pero frente al 40%, esos 9 millones por el 40% siguen siendo 3.600. Pero como yo ya no tengo 3 millones de pagos no salariales, sino 4 millones, entonces estos 4 millones ya generan un impacto significativo en la cotización. Y vuelve y juega, entonces habrá una afectación aquí en un componente generando un valor adicional para aportar a todos los subsistemas. Estos son ejercicios sencillos, pero es la realidad de ustedes, es la realidad que se puede estar presentando y que nosotros como unidad sin duda alguna queremos darles esas herramientas o esas alertas para que ustedes hagan estos ejercicios. Frente a situaciones como las novedades del periodo, frente al pago por vacaciones, esto no ha cambiado. Les decía yo que esto no ha cambiado. Siguen siendo los mismos criterios que se deben hacer el cálculo del pago. Usted envía a un trabajador a disfrutar vacaciones. Ok, usted lo envía a disfrutar vacaciones, pero usted tiene que hacer el cálculo del pago de las vacaciones. Y ese cálculo no ha cambiado. El cálculo sigue siendo evaluar si tiene salario fijo, pues tomar el último salario. Si tiene salario variable, el promedio del último año. Y si tiene salario integral, el último salario integral. Y aplicar esta fórmula que es muy sencillita. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cuál es el llamado en especial que nosotros les hacemos acá? Uno, que tal vez en estos escenarios donde usted opte por enviar a disfrutar vacaciones a sus trabajadores, como lo vemos en este ejemplo, con un trabajador de salario fijo de 6 millones de pesos que inicia su periodo de disfrute de 15 días hábiles de vacaciones a partir del 27 de abril, usted deberá evaluar cuál es ese valor que le va a pagar. Entonces, lo primero será tomar una decisión de si usted le va a pagar cuando el trabajador va a empezar a disfrutar sus vacaciones o se lo va a pagar en proporción a los días. Porque si usted se lo paga cuando el trabajador disfruta sus vacaciones por un trabajador de 6 millones, al cual usted todos los meses se podría exonerar de hacer aportes en salud, SENA y CBF, este cálculo, cuando usted toma estos 15 días hábiles,
y los cuenta en un calendario, porque eso es lo que usted tendrá que hacer, contarlos en un calendario, eso le va a dar 22 días calendario del disfrute. Eso será lo que usted le tendrá que pagar a ese trabajador. Entonces, 6 millones dividido entre 30 por 22 me da 4 millones 400. Si usted toma la decisión de pagarlos en el mismo mes de abril, ¿qué va a pasar? Esa generalidad que usted tenía de un trabajador por el cual se podía exonerar de hacer aportes en salud, CNE y CBF, porque su total de vengado era 6 millones y eso daba por debajo de los 10 salarios mínimos, en este escenario donde voy a tener que hacer el ejercicio para el mes de abril, que para el mes de abril este trabajador trabaja 26 días, 26 días en proporción a los 6 millones son 5 millones 200. Y el total pagado por vacaciones, porque usted le paga las vacaciones en el mes de abril, pues va a dar un total de vengado de 9 millones 600. Lo que va a hacer es que usted se excluya de ese beneficio y termine o tenga que hacer el aporte completo a salud, 12.5%, SENA e ICBF, un beneficio que usted anteriormente se estaba tomando. Entonces habrá que evaluar muy bien estos ejercicios que se están haciendo. ¿Por qué? Porque nos pueden generar impactos futuros. Y frente a las bases de cotización, pues sin duda alguna, seguir utilizando la misma dinámica de cálculo que es la que dispone el artículo 70 del decreto 806 del 98, en la que me dice que para el cálculo de la novedad del periodo, debo tomar como base de referencia el IBC del periodo inmediatamente anterior al inicio de la novedad. Y esto se hace fundamental porque tal vez usted tampoco hacía esto en su cotidianidad, pero ahorita lo hace. ¿Qué tendrá usted que tomar? Tomar el IBC, que si las vacaciones las inician en el mes de abril, tendrá que tomar el IBC del mes de marzo, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por los días de las vacaciones que disfruta en abril. Eso lo hará para el mes de abril. Y para el mes de mayo, tendrá que aplicar el mismo ejercicio, tomando como base de referencia el IBC nuevamente del mes de abril, del mes de marzo. ¿Por qué? Porque las vacaciones inician en abril y se extienden hasta el mes de mayo. Entonces, este es un ejercicio que no ha cambiado. Esto es algo que sigue siendo igual a lo que veníamos ya haciendo en nuestra cotidianidad, solo que ahora lo podríamos estar haciendo de forma masiva si enviamos a todos nuestros trabajadores a disfrutar vacaciones, unas vacaciones colectivas, que es una de las opciones que me da, o yo empecé a enviar a vacaciones a mis trabajadores, los que ya tenían periodos cumplidos. Y en esos aspectos masivos, en esos ejercicios masivos, eso nos puede generar un impacto significativo. Hay otras novedades que es muy importante tener en cuenta y son las de la liquidación en contrato. Volvemos a hacer ese llamado de atención. Tenga mucho cuidado con la liquidación en contrato, porque cuando usted liquida un contrato, usted tendrá muy seguramente que liquidar un valor correspondiente a vacaciones. Si usted no liquida esas vacaciones, las liquida, pero no las incluye dentro de la base de cotización de parafiscales, potencialmente su base de cotización va a quedar de forma errada. Entonces, a futuro va a tener un problema que, si bien el gobierno estableció un periodo de gracia o de suspensión de intereses moratorios para efectos de la presentación de las planillas de aportes a seguridad social, que va hasta el 30 de junio, en principio, hablamos del 30 de junio porque dice que un mes después de superar el periodo de emergencia, del periodo de emergencia, podríamos decir que el periodo de emergencia inicialmente va hasta final de mayo, entonces se amplía un mes, nos daría hasta junio, ¿cierto? Si se extiende el periodo de emergencia, pues va a extenderse ese tiempo de la suspensión de intereses. Pero habrá que tener mucho cuidado porque si usted se espera después de toda esta contingencia, muy seguramente algunos dirán, no, yo hago la liquidación cuando pueda verme con el trabajador, porque pues ahorita como yo no estoy en la casa, yo no estoy en la oficina, él no puede ir a la oficina, no nos podemos ver allá, entonces no hago esas liquidaciones. No, hay que hacer las liquidaciones para efectos de incorporar esos valores dentro de las bases de cotización de parafiscales cuando corresponda. Y no dejar para después muy seguramente podrá darse el pago por si su procedimiento así lo ha definido, aunque lo ideal sería que si se da la terminación del contrato, la liquidación,
pues usted busque el mecanismo de cómo el trabajador tenga conocimiento de esa liquidación, de su aprobación, y efectivamente usted puede hacer el giro de esos pagos. Otras novedades que, como les decía, se pueden estar dando son permisos remunerados. Entonces usted le da un permiso remunerado al trabajador, ¿y qué tendrá que tener presente? Nuevamente ese artículo 70 del decreto 806 del 98, que me dice que cuando usted otorgue permisos remunerados al trabajador, miremos este caso, un trabajador que normalmente gana 1.800.000 pesos, ¿usted contablemente qué va a hacer para hacer el pago? Muy seguramente usted lo que va a hacer es 1.800.000 dividido entre 30 multiplicado por 10 días, porque aquí nos dice que le da 10 días de licencia remunerada, ¿cierto? Pero eso es para efectos del valor que usted le va a pagar al trabajador. Pero al momento de cotizar a Seguridad Social, en esa novedad de licencia remunerada, usted no podrá tomar esos 600.000 pesos que le pagó, sino que tendrá que tomar el último IBC, como lo dice el artículo 70 del decreto 806. Es decir, que tengo que ir a remitirme a la base de cotización del mes anterior, que potencialmente, por ejemplo, como lo muestra este caso, es diferente porque en este caso incluía unas horas extras. Si usted tomó esta decisión en abril y en marzo ese trabajador había tenido horas extras, pues esa base de cotización es superior. Por ende, usted ya la referencia para aspectos de cotización a Seguridad Social no será de los 600.000 pesos que usted esperaba por esos 10 días, sino tomar estos 2.100.000, dividirlo entre 30 y multiplicarlo por 10 días, lo que nos va a dar 700.000 pesos. Entonces, estas distorsiones en las bases de cotización son las que se vuelven relevantes y por las cuales muy seguramente muchas veces nosotros terminamos enviando acciones persuasivas diciéndole a los aportantes: hemos identificado una inconsistencia en su cotización. Y ustedes dicen, pero venga, yo escuchaba en estos días que había una pregunta, si no me equivoco, o en algunos de los escenarios, una pregunta donde decían, pero yo no estoy de acuerdo con las cotizaciones, con las acciones persuasivas de la UGPP, porque yo ya hice mi validación y está todo perfecto. Y ahondando un poquito en el ejercicio que se exponía, sin duda alguna, se debía a que no se había tomado la base de cotización del periodo inmediatamente anterior al inicio de la novedad, sino que se había hecho con base en muy seguramente ese valor de salario del trabajador dividido entre 30 multiplicado por los días de la novedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Frente a las incapacidades, un llamado que les hacemos a tener cuidado: no ha habido ningún cambio frente a las incapacidades, salvo la disposición del Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo, donde incorpora el COVID-19 como una enfermedad de origen laboral para ciertos sectores y para ciertas actividades. Hay que tener mucho cuidado porque no todas las actividades, y Dios no lo quiera, usted tiene un trabajador que está contagiado de COVID-19, pues del virus, pues usted tendrá que tener mucho cuidado porque no en todos los casos usted podrá ir a hacer la reclamación a la ARL, que es una enfermedad de origen laboral, solamente para lo que está específico, definido de esas líneas de contagio. Entonces, tenga mucho cuidado. ¿Por qué lo digo? Porque usted podría terminar diciendo, no, yo voy a cotizar a Seguridad Social por el 100% porque seguro la ARL me va a devolver los recursos, y resulta que después usted se da cuenta que la ARL le dice, yo, esa no es una enfermedad porque la fuente de contagio no fue en línea directa con el riesgo exponencial de adquirir el virus, sino pues fue en el medio masivo donde usted se montó, que usted no guardó las distancias definidas. Entonces, pues no va a ser catalogado de esa forma. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y otra de las figuras que se nos están dando, que es la suspensión temporal del contrato. Y en esta suspensión temporal del contrato, que se da por licencias no remuneradas o por huelga de los trabajadores, hay que tener mucha precaución. ¿Por qué? Porque sin duda alguna, vuelve y se hace presente ese decreto 806 del 98, que me dice que en su artículo 71 me dice que debo tomar la base de cotización del mes anterior al inicio de la novedad. Entonces, miremos este ejercicio. Si usted tiene un trabajador de 1.500.000, 5 días de licencia no remunerada, usted dice, ah, bueno, licencia no remunerada son, o sea, trabajó 25 días, días laborados, 25 días, 1.250.000, eso es lo que voy a cotizar a salud y pensión, y a riesgos laborales y para fiscales.
pero por la licencia no remunerada o esa novedad de SLN, usted estaría pensando automáticamente 250 mil pesos. Y la norma le dice no. Usted tendrá que tomar la última base de cotización, 1.650.000 pesos. ¿Por qué? Porque supongamos nuevamente que se dio en abril, entonces usted tendrá que tomar la base de cotización de marzo, 1.650.000. Y si esa base tenía horas extras, pues ese será el valor que usted tendrá que tomar como referencia. Y eso hace que se generen estas distorsiones. Pero, ¿qué sucede si de pronto usted suspendió el contrato? Empezó la suspensión en el mes de abril y usted la amplió por todo el mes de mayo. ¿Cuál será su base de cotización del mes de mayo? Nuevamente el 1.650.000. Y si se dio por 30 días, pues por los 30 días la base de cotización será de 1.650.000 pesos. ¿Por qué? Porque es la base de cotización del periodo inmediatamente anterior al inicio de la novedad. Si la novedad inicia en abril y se extiende por todo mayo, y si se extiende por junio, pues esperemos que no se extienda por más, pues sin duda alguna, pues ¿qué va a pasar? Pues usted tendrá que arrastrar esa base de cotización de forma histórica. Y eso va a generar un cambio en sus bases de cotización. Recordemos, para cerrar, recordemos que está el decreto 558, que reduce temporalmente para los meses de abril y mayo. Le permite al aportante optar por la reducción de la cotización de pensión del 16 al 3%, solamente para estos dos meses. Ese 3%, si usted opta por esa cotización, no se preocupe que la UGPP no lo va a venir a fiscalizar el día de mañana, no le va a venir a hacer investigación el día de mañana. Si usted quiere el día de mañana cotizar por el 13% adicional, lo podrá hacer, no tendrá ningún interés adicional. A través de la planilla de corrección usted lo podrá hacer y no habrá lugar a intereses. No se preocupe por eso. Y, doctora Carolina, pues no sé si hayan más preguntas. ¿Muchas? Claro que sí, un montón. A ver, entonces, tomemos por acá. Carolina. Persona... ¿Señor? Yo quería hacer una pregunta. Con relación al decreto que salió el viernes, ¿qué constituye para la empresa ese ingreso de los 350 mil por cada trabajador con relación a la UGPP? Digamos que dado este ingreso se convierte en un auxilio, digamos que es una subvención que se podría dar para la empresa, ¿cierto? Una subvención del gobierno, si lo hablamos desde la perspectiva contable, ¿cierto? Un apoyo que está dando el gobierno para efectos de... El objetivo principal es el de subsanar o aliviar un poquito esa presión que están teniendo los empleadores frente a sus trabajadores. Y el objetivo final, como lo dice el decreto y ya varias ya puntadas de lo que va a venir más allá, es esa supervisión o esa vigilancia que sí va a ser por parte de la UGPP. Y aquí quiero, doctor Zuluaga, ya que usted me hace esta pregunta tan maravillosa, hacer un llamado de atención con todos los colegas, con todas las empresas, y es tengan cuidado de acceder a las entidades afiliadoras o agremiadoras ilegales, las que no están autorizadas por el Ministerio de Salud. Tengan cuidado, señores contadores, porque hay una certificación que va a venir por parte de nosotros como contadores que se va a pedir. Sin duda alguna, en los casos en los que se detecte alguna falsedad en documento, se va a reportar. Nosotros venimos desde hace algunos años generando una alianza estratégica con la Junta Central de Contadores para efectos de denunciar a los contadores en los que se identifiquen conductas de falta de observancia a las normas que nos competen a nosotros. Entonces, sin duda alguna, tengamos mucho cuidado con esas situaciones que nos pueden poner en riesgo nuestra tarjeta profesional y el llamado es, sobre todo con estas empresas, estamos muy preocupados por estas empresas, estas agremiadoras ilegales que hacen afiliación colectiva de trabajadores independientes de forma ilegal, porque estas se hacen pasar como empresas normales, pero no tienen ninguna autorización. Y muchas veces lo único que hacen es una intermediación de pago de seguridad social, pero colocan a las personas como trabajadores. Entonces, muy seguramente estamos viendo que ellas van a ser de las primeras que van a ir a,
a buscar cómo acceder a esos beneficios. Y la idea es que este beneficio sea para quienes realmente lo necesitan, que son los que están generando trabajo a las personas. Perfecto. Bueno, doctor, ¿tiene alguna otra pregunta? Doctor, sí, tenía uno. ¿Hasta dónde la UGPP va a intervenir en aquellos cálculos que se hacen de la reducción de la facturación de, a las que se refiere la, el decreto 639 del 8 de mayo? Sí, señor. Pues la idea es que vamos a hacer, ya lo mencionó inclusive el director de la DIAN, en la que se va a hacer una alianza estratégica y se va a trabajar de la mano con la DIAN para hacer un análisis juicioso por una parte, dentro de la responsabilidad de la DIAN, de velar por esa reducción de los ingresos, y por otra parte, por la unidad de gestión pensional, frente a esas acciones que buscan garantizar que sobre esos trabajadores se cumplía con esa obligación de pagar seguridad social. Que recordemos que inicialmente va a ser solamente de presentar soportes, pero luego vendrán esas validaciones que tengamos que hacer nosotros para garantizar que efectivamente sí si había una disminución de los ingresos, que muy seguramente será la DIAN, dentro de la DIAN los que nos van a suministrar esa información, y por otro lado, nosotros validando que efectivamente hubo aportes por esos trabajadores. Muy bien, Carolina, bien pueda. Sí, por acá dice Marester, dice, buenos días, tengo unos trabajadores independientes que se pagan planilla por la empresa. ¿A ellos se les debe pagar pensión o nos cobija algún beneficio? Digamos que, vuelve y juega, sí, como estamos hablando de los trabajadores como independientes, en teoría la responsabilidad del aporte como independiente es la del independiente, ¿cierto? Uh-huh. Es de él mismo esa responsabilidad. En razón a ello, sin duda alguna, será del independiente tomar la decisión si desea optar por el 3% de aporte a pensión o por el 16%, ¿cierto? Sí, ¿para qué? Porque digamos que es él el que toma esa decisión del ingreso, frente al ingreso que obtiene. Uh-huh. Perfecto, por acá. ¿Cuál sería el ICBF de una persona que está en licencia de maternidad? Dice, entiendo que es el valor reconocido por la EPS, pero si la EPS reconoce sobre días calendarios, es decir, 31 o 29 o 30 días, ¿cuál entonces sería la base? Digamos que ahí está muy, el artículo 70 del decreto 806 establece que la base de cotización en los casos de incapacidad, licencia de maternidad y licencia de paternidad será el valor reconocido. Entonces, si lo que se reconoce pues es el proporcional a esos días, y hay que tener mucho cuidado con esto, ¿por qué? Porque las EPS muchas veces reconocen sobre promedios de cotización de los trabajadores. Entonces, uno a veces toma el último salario, pero ya reconoce por un promedio y puede ser más o puede ser menos a lo que yo haya calculado. Hay un tema que está recurrente aquí en el chat y es, ¿qué pasa con ese 3%? De cotización a pensión, ¿se rebajan las semanas cotizadas? ¿Se tienen en cuenta como semanas cotizadas o es solo el aporte? Digamos que ahí han habido bastantes posiciones. Una de las de lo que ha mencionado el decreto 558 es que va a haber el reconocimiento de las semanas de cotización, ¿cierto? Digamos que el reconocimiento de las semanas se va a dar las 8 semanas, 8.26 semanas más o menos es lo que da esos dos meses. Va a haber el reconocimiento de las semanas. No obstante, esto empieza a ser relevante, digamos que esto se hace muy relevante para los salarios mínimos, para los salarios bajos, para quienes están optando por o están en esa pensión donde están apuntándole a las 1.300 semanas a llegar en el régimen de prima media o en el régimen de ahorro individual a esa pensión subsidiada que se da con las 1.150 semanas de cotización. Para los ingresos altos, pues sin duda alguna, esas semanas pues terminan siendo en el régimen de prima media, pues pueden terminar siendo un factor que incremente o permita llegar a esas 50 semanas adicionales donde se empiece a incrementar esa pensión, el porcentaje de la tasa de reemplazo de la pensión.
pero pues lo que la disposición del decreto sin duda alguna es el conteo de las semanas se va a dar para efectos de sobre esa cotización del 3%. Bueno, entonces en cuanto a semanas, no hay problema, pero ¿cuál es el efecto en la pensión, por ejemplo? Pues digamos que para porque efectos, igual está disminuyendo el aporte. Claro, el régimen de ahorro individual, que son las administradoras privadas, sin duda alguna, pues allá se rige la pensión es por lo que se tenga ahorrado. Entonces, pues como no hay ahorro, porque solamente va al 3%, que es lo que cubre los fondos de subsistencia, digamos que también aquí hay algo muy importante que hay que ver y es que se siguen activos esos seguros de sobrevivencia y esos seguros de invalidez, ¿no? Que ese 3% permite hacer el cubrimiento de esos seguros porque muchas veces se ha dicho, no, es que el 3% es solamente los gastos de administración, no, también va para los seguros del fondo de subsistencia. Entonces, digamos que para efectos del régimen de prima media, pues de ahorro individual, pues sin duda, pues no va a haber ahorro, ¿cierto? Y pues proyectado a largo plazo, pues ese ahorro va a generar un impacto pues en lo que vaya ganando en el tiempo. Ahora bien, yo creo que en esta coyuntura, 8 semanas, pues el equivalente a 2 meses, pues no termina siendo un gran valor frente al esfuerzo que hace el empleador por seguir sosteniendo el salario, el cargo del trabajador, el empleo de los trabajadores y tratar de superar toda esta coyuntura que estamos viviendo. Y frente al régimen de prima media, pues como allá es una bolsa, ¿cierto? Y a nosotros nos evalúan es por el promedio de los últimos 10 años cotizados, pues si estamos dentro de los últimos 10 años, pues digamos que ese promedio vuelve y juega y pues parcialmente va a tener un impacto, no va a ser una cosa significativa. Y si estoy mucho antes de esos 10 años, pues sin duda alguna no va a haber ningún impacto derivado. Pero creo que el mensaje del gobierno ha sido tratar de apoyar también a los emprendedores. Nosotros como colaboradores, pues también nos ponemos la camiseta pues en ese ejercicio de apoyar a nuestros empleadores. Pregunta, entonces, dado que sí afecta el promedio, ¿esto es opcional para el trabajador? O sea, si el trabajador puede pedir que su descuento sea o su aporte sea el de ley antes de la pandemia, ¿o es potestad de la empresa tomar el beneficio del 3%? Digamos que el decreto está encaminado a que la opción es para el empleador, ¿cierto? Ajá. Digamos que la opción es para el empleador y el gobierno sí ha sido muy reiterativo en eso y ha dicho si su actividad no se ha visto impactada, pues no habría por qué uno tomarse el beneficio, ¿cierto? Digamos que ya también los beneficios se crean para todo el mundo porque hay que hacerlos dentro de la igualdad para todos, pero realmente esa diferencia la hace es el empleador que sepa que pues sus ingresos, su actividad no se ha visto afectada significativamente con esta coyuntura, entonces pues es mejor seguir haciendo el aporte a sus trabajadores, digamos que sectores uh-huh. que sí han visto un decaimiento impresionante en sus ingresos, total en sus ingresos, digamos el sector de turismo que cero en estos momentos, pues uno dice, bueno, pues tiene toda la razón de acogerse, de no hacer el aporte sino el 3%. Pero otros sectores, por ejemplo, yo digo un sector como un hospital, que pues ahorita es donde más ingresos al final del día puede estar un teniendo. Banco. ¿Sí? Digamos que los bancos, pues sí, podría ser, digamos que cada quien evalúa esa circunstancia, pero hay sectores que sin duda alguna pues no tendrían por qué acogerse. Pero vuelve y juega, queda como en cabeza de cada quien hacerlo o no hacerlo. Ya. Y creo que para cerrar tengo la última pregunta. Dice el decreto 639 establece que los beneficiarios son las personas jurídicas. Es decir, para una persona natural inscrita debidamente ante Cámara de Comercio, ¿puede tomar este beneficio? Digamos que allí ya se han venido escuchando algunos aspectos en los cuales también se le entiende a esta persona como un ente jurídico
digamos que hay dos condiciones, ¿no? Una es que cumpla con esas formalidades de estar inscrito con una matrícula ante la Cámara de Comercio, ¿cierto? Por un lado puede ser, y otro que tenga la formalización de sus colaboradores, de sus trabajadores, a través de los aportes a seguridad social de forma adecuada. Y dentro de por otra parte, muy seguramente está dentro de las contribuciones fiscales que corresponden a la naturaleza del ejercicio. Perfecto, doctor, gracias. Tengo una inquietud. Ajá. Carolina, yo tengo una inquietud para el doctor Andrés. La plataforma Muisca, y por queja directamente de funcionarios de la DIAN, siempre se quejaron de que todo el traumatismo que tenían se debía precisamente a que cada norma hace que tengan que modificar una estructura interna de todo tipo. ¿Les puede suceder o le viene sucediendo eso a la UGPP? Aunque creo, es decir, yo casi me daría la respuesta de que no, porque no hay tanta dinámica en esto como en las normas tributarias. Aquí estamos, doctora. Listo, doctora. ¿No me escuchó la pregunta? No, doctor, qué pena, se nos fue y se nos cayó la llamada. La pregunta es esta. El Muisca siempre se traumatiza porque anualmente le cambian las normas y tiene entonces que cambiar todos sus dispositivos internos. ¿Me escuchan? Sí, señor. ¿Le sucede esto igualmente a la UGPP o en menor caso como es ahora, por ejemplo, que aquí tendrá seguramente que hacer algunos cambios? Bueno, realmente, doctor Zuluaga, nosotros nos alimentamos dentro de estos convenios de la información que nos suministran entidades como la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para efectos de no solicitar más información o replicar nuevamente la solicitud de información a los aportantes. Nosotros hemos venido desarrollando varios convenios con entidades que ya administran información para efectos de obtener ese insumo como para hacer nuestras validaciones. Y por ello, nosotros cuando adelantamos un proceso de investigación, única y exclusivamente lo hacemos a partir de una solicitud de información detallada a los aportantes para efectos de poder así obtener esa evidencia que necesitamos para evaluar si se está aportando o no correctamente a seguridad social. Pero digamos que no tenemos esos impactos. El impacto mayor de pronto se da también en los operadores de pila porque, pues por ejemplo, ahorita con todas estas novedades, el Ministerio de Salud, quien es el encargado de emitir las resoluciones de la planilla integrada de liquidación de aportes, pues tiene que hacerlo muy rápidamente y los operadores implementar esto. Y eso genera al interior, pues a veces, muchos cambios, pero que tratan de ser poco perceptibles para los aportantes del sistema. Doctor Andrés, muy amable. Me parece que fue un tema tratado en forma muy apropiada, muy agradable, y yo creo que de aquí, con todos esos ejemplos que colocó, a propósito, el material que nos lo facilitaría. Claro que sí, nosotros se lo hacemos llegar, doctor Zuluaga, le hacemos llegar, actualices. Inclusive, esta mañana ya me llegó un formato que la Dirección de Impuestos, que el Ministerio de Hacienda expidió para efectos de acogerse al beneficio del artículo del decreto 639, entonces también se los haré llegar para que puedan allí compartirlo dentro de toda la comunidad contable y los empresarios. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Listo, entonces a todas las personas que nos están escuchando, ya sabemos que el doctor Andrés Acero nos comparte el material. Las personas que recibieron el link por medio de Janet Castillo, Janet les comparte el material directamente. Las que no están en sus grupos, este material queda en nuestra página y pueden entrar a actualicese.com
y ahí buscan la charla y hacen la descarga del material, pues en cuanto lo tengamos, nos dan un tiempito, no va a ser inmediatamente, pero mientras lo tenemos y lo ponemos en nuestra página. Entonces, pues, recuerden la, que esta conferencia, esta charla la pueden ver. La siguiente conferencia, por favor, Carolina. Esta charla la pueden ver todas las veces que quieran en nuestra página de Facebook y también en nuestro canal de YouTube, que es Actualice ese video. Nuestra siguiente charla, entonces, invitados todos con el doctor Luis Henry Moyo. Vamos a hablar sobre la responsabilidad del contador y revisor fiscal frente a la aplicación del subsidio de nómina y la certificación según este decreto 639 del 8 de mayo de 2020. Entonces, pues seguimos conectados con el mismo tema. Los esperamos a todos ahorita a las 11 de la mañana. Continuamos con nuestras charlas. Doctor Andrés Acero, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta iniciativa de charlas en casa, charlas con don Hernando desde Actualice. Doctora Carolina, muchas gracias y bueno, un placer, siempre prestos desde la unidad para poderles apoyar en lo que requieran, los temas que sean de nuestra competencia, que los quieran conocer de primera fuente, con el mayor gusto. Muchísimas gracias, muy muy interesante. Bueno, esperamos haber aclarado dudas, entonces nos vemos a las 11 de la mañana, los esperamos a todos, a usted también, doctor, invitado. Chao, chao.